¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su casa, Extra TV, Canal 42, el canal del pueblo y su programa Detente y Acelera. De verdad, un gusto poder llevar a ustedes este proyecto televisivo desde las instalaciones de nuestro compañero Giovanni Quiroz, alineado Automotriz Quiroz. De verdad, un gusto poder llegar a este negocio tan espectacular, Giovanni, donde vemos un montón de servicios que vos podés ofrecerle a todos nuestros televidentes. Y hoy, con un programa especial, con un horario especial, vamos a llevarles toda esta información. Gracias por permitirnos llegar aquí. Gracias, don Alex, por venir aquí a nuestras instalaciones. A todos, un gran saludo a todos los amigos de Detente y Acelera. Y un taller pequeño con todo lo de grande. Nos está acompañando, perdón. Sí, tratamos de tener todo centralizado aquí. Trámites del INS, Avaluz, para el INS. Si no está con seguro o no está con alguna aseguradora, le podemos hacer también el trabajo. Podemos cotizarle también, y tiene todo en un solo lugar, alineado, tramado, banco de medición, cabina de pintura, y le da la garantía de que el trabajo en un solo lugar, no tiene que ir a mucho lado, va a quedar con toda la garantía de nosotros. Excelente, nos está acompañando también tu hijo Diego. Diego, gusto siempre venir por acá y verte. Que trabajas, bueno, prácticamente todas las áreas también, con el ejemplo y el apoyo de tu papá. Sí, claro, un saludo para todos los televidentes, ¿verdad? Y como siempre, ¿verdad? Aquí dándole el mejor servicio a nuestros clientes, ya sean alineado, tramado, mecánica rápida, ya sean enderezado y pintura, para todo lo que ocupen, ya sabe que estamos para servirles. Aprovechemos y démosle a la gente la dirección y el número telefónico, Diego, para llegar acá. Estamos de los tribunales de justicia en Goicochea, serían 300 oeste, 200 norte y 100 oeste. Eso es aquí en Barrio Santo Tomás, Calle Blancos, y el número de teléfono o los números de teléfono serían 2225-0405, 2236-8713. Excelente. Hoy tenemos un programa especial, un programa espectacular realmente, tener la oportunidad de estar pues aquí en este negocio y sacar un programa completo desde aquí es algo realmente que, bueno, se había planteado en algún momento, no habíamos tenido la oportunidad, pero hoy tenemos algo importantísimo, y es que precisamente dentro de lo que hay, Diego y don Giovanni, vamos a ir presentando cosas, que hay cosas que se hacen, trabajos espectaculares realmente. La reconstrucción o remanufacturación, ¿cuál es el término que se puede utilizar, don Giovanni? En el trabajo que están realizando en este Jeep, este carro es algo interesantísimo, es algo realmente impresionante, don Giovanni. Bueno, este es un proyecto que nació hace un año, año y medio, que andaba por el lado de Guápiles, y ahí cerca de la Rita estaba en un potrero. Y me interesó el carro y se compró. Sin embargo, es todo un reto para nosotros, y ahí lo llevamos. Sí, es un trabajo que es muy muy detallado, ¿verdad? El detalle, es muy meticuloso. Ajá. Muy artesanal. Es que aquí hay una gran ventaja, la experiencia y la pasión que ustedes le ponen al trabajo, Giovanni. Es que ese es el término, Diego. La pasión con la que ustedes hacen las cosas. Aquí las cosas se hacen. Claro.
siendo un carro así tan deteriorado, hay que meterle buen amor, ¿verdad? Sí. Porque lo que uno quiere siempre es que todos los trabajos, sea de quien sean, queden bien. Uh-huh. Máximo que es cuando es de uno. Con mucha más razón uno se pule más, pero igual tenemos el mismo trato para nuestros clientes. Siempre buscamos la mejor calidad para el trabajo que ocupen realizar. En cualquiera de los trabajos que nosotros realicemos, siempre le vamos a dar nuestro mejor servicio, nuestro mejor empeño para dejárselo como tiene que ser. Excelente. Más bien, tal vez, Giovanni, nos regalas unas fotos para ponerlas ahorita mismo. ¿De dónde estaba el vehículo en el previo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaban las condiciones? Y tal vez si las podamos compartir con nuestros televidentes y ver cómo va el proyecto. Más o menos, un trabajo de estos, si uno tuviera todos los repuestos, si tuviera todo a mano y a tiempo completo, porque esto no es a 24 horas, sino que ahí le van dando de a poquitos. Pero si alguien viniera aquí porque tiene un carro en unas condiciones similares, quiere reconstruir, poner a caminar un carro antiguo, ¿esos trabajos ustedes también los hacen? Sí, nosotros lo realizamos. Sí, es un trabajo que el plazo son plazos largos, porque uh-huh. Mentira que lo va a hacer en un mes, dos meses. Hay que agarrarlo como un proyecto mínimo, un año, año y medio, porque ya tuvimos la experiencia con un Impala, uh-huh. Que prácticamente lo reconstruimos. Y en la reconstrucción, porque no se puede agarrar día con día, porque sería un trabajo muy millonario el cobro, que el proyecto duró año y dos meses de ese Impala. Ahora, si viene alguien y nos dice, bueno, reconstrúyeme este carro día con día, pues sí lo hacemos, pero el costo es sumamente elevado, porque hay que, todo es remanufacturado, todo es hacer moldes y planchas y dobleces, buscando y dejando lo original. Ahora, algo que me llama la atención es que la parte estructural, lo que es el chasis, ahí lo estuve viendo, todo está perfecto, todo está en su sitio con la medida donde va, don Giovanni. Sí. ¿Eso lo hicieron ustedes aquí o el carro venía aceptable o no? Todo eso que se ve espectacularmente. No, todo bien. Eso hubo que hacerlo aquí. De hecho, ahorita el carro se ve tirado hacia el lado izquierdo por el hecho de que hay que llevarlo a que lo vean, a que las ballestas, ¿verdad? La suspensión, lo que son las hojas. Las hojas, le den la curva que es. Pero todo se hizo aquí en el banco de medición, en el banco de enderezado con sistema de medición, y todo lleva su medida, que es no la que nosotros queremos, no, sino la medida original. ¿Vos tenés los planos de un carro de estos? ¿Ustedes los tienen aquí, Diego? Bueno, para este carro, sinceramente, para este carro tan del año 50 no lo tenemos. Ajá. Pero acuérdense que todos los vehículos son simétricos. Entonces cuando usted tiene un vehículo como el que tenemos aquí atrás, en el banco de medición, como el que tenemos ahí, lo ancla, quiere decir de que puede tener el plano, o tenemos el plano del vehículo, porque planos tan de vehículos tan antiguos no tenemos, pero sí del 90 para acá, hasta esta fecha. Pero como es simétrico, es nada más de tomarle la medida de un lado y le va a dar la medida del otro. Y ahí lo van llevando hasta que les queda perfecto. Exactamente. Y repitamos, perdón. No, no solo eso, Alex, sino que ahora hay tanta tecnología que usted puede buscar todo en internet. Puede buscar, igual, si usted quiere un buen trabajo, usted se saca referencia de otras personas también. Perdón, excelente. Repitemos, perdón. Don Alex, sí. Algo muy importante. Ahora que las redes sociales están tan de moda, dos formas. Una, hágase amigo de nosotros por medio de Alineado Automotriz Quirós o Alineado Automotriz, y por la red social Twitter, como Giovanni Quirós, y desde ahora es la moda y es muy fácil comunicarse y hacernos amigos por medio de esas redes sociales. Regálame el número telefónico nada más para irnos ya con el pase que tenemos listo. Sí, 2225-0405, el 2236-8713.
Excelente. Nos vamos a ir en este momento con material que tenemos de nuestros patrocinadores para continuar desde acá, desde las instalaciones de Alineado Automotriz Quirós. Y seguimos con más aquí en Detente y Acelera. Ya regresamos. ¿Qué tal, amigos de su programa Detente y Acelera? Para nosotros es un agrado poder entrar día a día a sus hogares y poder llevarles la enseñanza del mundo de la mecánica. Recordar nuestros números telefónicos 2441-2518, 2430-3376. Estamos ubicados del curso del aeropuerto, 300 metros al este, frente al cementerio de Río Segundo de Alajuela. O nos pueden encontrar en Facebook, Repuestos Mitsubishi Alajuela, o al email repuestos.mitsubishi@yahoo.com. Hoy estamos reparando ese motor, el cual sufrió un recalentonazo. Esto debido a que el turbo, una pieza muy importante, se consumió todo el aceite y lo llevó al intercooler. El vehículo quedó prácticamente seco, se recalentó y aparte de eso fundió los pistones. Es muy importante el tener en cuenta que el turbo hay que estarlo revisando continuamente, ya sea unos 3 meses o cada 6 meses o cada año. Las libras de presión, muy importante ver si él está pasando el aceite, eso no lo tiene que hacer. Recordar, siempre el mantenimiento del vehículo es usted el responsable. Todo el tiempo hay que estar encima de él, llevando a cabo lo que es las revisiones continuas de diferentes partes, no solamente del motor, de la carrocería, de las llantas, baterías, en fin. Esto es un proceso bastante cotidiano que usted lo tiene que revisar. Es muy importante. Si usa, usted nos puede traer y con mucho gusto le podemos enseñar y le podemos ayudar. Nuestros números telefónicos 2441-2518, 2430-3376. Estamos ubicados de cruce del aeropuerto, 300 metros al este, frente al cementerio de Río Segundo de Alajuela. Con mucho gusto le podemos ayudar en todo lo que usted necesite para su Mitsubishi. Estamos para servirle. Muchas gracias. Mistral, mejor calidad, mejor precio, mejor servicio. Radiadores Acuña, revisión, limpieza y reparación de radiadores. Contamos con lo más avanzado en tecnología en la fabricación de radiadores. No se preocupe más por el problema del recalentamiento del motor de su vehículo. Somos importadores directos de partes de radiador. Visítenos al costado sur de Plaza González Víquez o llámenos al 2221-3019, 2233-6363. Radiadores Acuña, los número uno. Arriba con los brazos, vamos, amo. Vení y disfruta con tu familia de un domingo diferente. Este domingo 17 de agosto te invitamos a unirte con nosotros a un evento que hemos organizado para colaborar con Andrés Pocho Cárdenas,
quien necesita urgentemente un control neurológico especializado. Tendremos este domingo venta de comidas, música bailable, karaoke con animación y también tendremos para cierre un fabuloso bingo con premios y muchas sorpresas más. Repetimos, este domingo 17 de agosto a la 1 p.m. La entrada general será de 1,000 colones. Estaremos ubicados en el Rancho Corella, Barrio San Isidro, 5 esquinas de Asirri. Bien, y ya de regreso, luego de este material importantísimo que tuviéramos con nuestros compañeros de Repuesto La Primavera, de verdad, como siempre, ellos a la vanguardia en la parte de tecnología, en la parte de repuestos, todo para su Mitsubishi, lo consigue usted en Repuestos La Primavera. De verdad, gracias a nuestros compañeros de Repuestos Mitsubishi La Primavera. Don Giovanni Quiroz, seguimos aquí desde esta gran empresa como es Alinea Automotriz Quiroz. Giovanni, tenemos ahora una pieza importante, una herramienta de la que mucha gente habla, una herramienta de la que todo mundo comenta, pero realmente hay que tenerlo, hay que hacer una inversión fuerte, hay que conocer, porque no se trata solo de tener un gran equipo, sino tener el conocimiento para manejarlo. Don Giovanni Quiroz, el Banco de Medición. Bueno, para mí se llama Banco de Enderezado. Banco de Enderezado. Con sistema de medición. Ya le vamos a enseñar cuál es el sistema de medición. Excelente, excelente. Pero popularmente se conoce como Banco de Medición. Ajá. Para mí es Banco Enderezado con sistema de medición. La gente se asusta mucho. Hay talleres que realmente se abusan de eso. Y hay talleres que cobran X cantidad solo por montarlo al banco enderezado. Nosotros no. Nosotros le hacemos el presupuesto y no cobramos por montar el vehículo al banco. Le vamos a cobrar o le vamos a hacer el avalúo o el presupuesto o vamos a cotizar para reparar con complementado con el banco. Giovanni, veo que esto es un Hyundai, ¿qué es esto? ¿Elantra? Este es un Elantra modelo 90-92. 92. Sí. Y ustedes ven carros entonces de todo año, o sea, si tenemos un carrito de 92, estamos a 2014, y ustedes tienen realmente la capacidad, la tecnología para ver carritos un poquito viejitos y carros más modernos. Sí, don Ale, nosotros vemos de todo tipo de vehículos, no porque su vehículo sea viejito y no se lo quieran ver en otro taller, búsquenos y si nos ponemos de acuerdo en precio, avalúo y todo lo que hay que poner en esa balanza, nosotros estamos para servirles. Bien, algo que quiero como que la gente vaya conociendo y vaya entendiendo un poquito más acerca de este tema, este banco de enderezado con sistema de medición, como vos lo llamás, es, por decirlo de alguna forma, es como una plancha, es como una base, es una pieza plana totalmente y que tiene una forma muy particular porque es una herramienta, pero es una pieza plana de un material en hierro sumamente fuerte, sumamente rígida, que le va a permitir al técnico, en este caso don Giovanni, anclar el vehículo, anclar queremos decir amarrarlo, afiancarlo, pegarlo a esta pieza y poder efectuarle los trabajos de tanto sea jalar el vehículo de un lado, jalarlo del otro, sin que pierda el cuadro o el diamante, que es como lo comenta don Giovanni. Una de las grandes ventajas que usted encuentra aquí con Alineado Automotriz Quiroz es que usted tiene aquí los planos de su vehículo, los planos originales, los planos de fábrica. ¿Me los prestas, Giovanni, claro, para mostrarlos claro ahorita ante cámara? Esto es algo impresionante realmente. Giovanni, todo esto, la gente que traiga cualquier carro, o sea, es que cualquier carro y aquí lo encuentra, Giovanni. Sí, nosotros, bueno, hay planos que sí realmente cuesta conseguirlos, ¿verdad? Uh-huh. Generalmente todo vehículo japonés y lo que es americano, los vamos a tener. Sí hay ciertos planos que no se consiguen, uh-huh, pero como lo dije al principio del programa, todo carro es simétrico. Uh-huh. Quiere decir que si de aquí, por ejemplo, de este punto que
Los carros por debajo tienen un montón de puntos, tienen un montón de huecos, pero uh-huh. aquí están en el plano están. Entonces, como es simétrico, de este hueco, anclado el carro, como está aquí, que está anclado al banco, ¿verdad? A la uh-huh. herramienta de trabajo, al banco. Quiere decir que de aquí a aquí tiene que dar igual. Okay. Y eso es con diferentes reglas como esta, una regla especial de medición. Ah, préstamela para verla, qué interesante. Esta regla son especiales porque aquí le da la medida. Ah, qué bueno. ¿Verdad? Nos ayudan ahí. Qué interesante, aquí se pueden ver. ¿Lo acerco más? Está bien ahí, más cerca. Ahí se ve como un metro interno. Ahí tiene un metro interno. Lo puede mover ahí y ustedes van a ver, ¿ve? Van a ver cómo se mueve aquí internamente. Efectivamente. Es como tener un metro, solo que es la regla para el sistema de medición. También veo que viene otra numeración en esta parte de esta varillita, también correcto, hacia arriba. Correcto. ¿Y eso para qué, Giovanni? Eso ya es muy, muy técnico, ya es para los enderezadores, eso como, es para como que nosotros. Exacto, quedan en los puntos perfectos. Tanto sí. la altura como la distancia, todos ustedes lo miden. Sí, exacto. Giovanni, ¿qué quiere decir? Que con el plano, ajá, permítame el plano. Aquí lo tengo, Giovanni, aquí está. Sí, que con el plano nos va a indicar uh-huh. todos estos puntos, cuánto hay que jalarlo, cuánto va. Por ejemplo, de este hueco a la parte final del chasis. Ajá, eso se llama al marco del radiador, tiene okay. una medida. Entonces, esas medidas están aquí, ¿verdad? Nótese que se mide casi que en lo que se llama en cruz, el exacto, en diamante, porque al final forma un diamante. Exactamente, esa medida está aquí, hay que dársela aquí se la damos, vamos colocando esas torres. Ajá. Que tienen capacidad de jalar 10.000 libras de presión. Wow, 10.000 libras. Sí, y hay aparte, que tener cuidado porque si le da uno mucho puede sí, partir el carro en dos. Sí. Y aparte de eso, giran a 360 grados. Bien, aquí se nos vino un poco la lluvia en este programa especial que estamos realizando desde aquí, desde el taller de alineado automotriz Quirós. Es posible que el ruido se nos meta un poco, pero es parte de lo que hay en este momento aquí. Así que esperemos que podamos escucharnos bien. Ahí nos indican que sí hay buena recepción de sonido. Entonces, Giovanni, entre las cosas que tenés como herramientas, bueno, está esta... este metro, esta herramienta especial para medir los diferentes puntos dentro del vehículo, y también tenés el equipo para jalarlo, tenés los planos, y para hacer los trabajos más finos tenés este otro equipo que tenés ahí en esta maletita. Voy a poner esto, mejor pongámoslo de aquel lado porque esto es súper delicado, Giovanni. Sí, claro. Es algo importante, don Alex. Ajá. Es un complemento lo que tenemos nosotros, es un complemento. Okay. Nosotros tenemos el alineado y tramado, que uh-huh. nos va a decir si un vehículo, la llanta delantera derecha va para adelante uh-huh. o hay que enderezar el camber. El camber es el ángulo de la caída. Exacto. Cuando la llanta está exactamente exacto. ese eso. De aquí. ¿Sí? De este punto ¿sí, hacia adentro es camber negativo. Bien. Quiere decir que va a tener... Está metida la llanta en la parte superior. Exacto. Sí, señor. Y de este punto o de este punto o de aquí hacia afuera es camber positivo. Ok, la llanta salida en la parte de arriba. Ajá. Eso comería la llanta por la parte de afuera de exacto, la llanta. Exacto, exacto. ¿Qué bien. Pasa cuando... Usted lleva su vehículo al centro alineado de su preferencia o algún centro alineado uh-huh. y le dicen, mire, el camber, el caster, su vehículo tiene malo el caster. Uh-huh. El caster es, viendo el vehículo así, caster para adelante sería positivo, del centro para atrás sería caster negativo. En algunos casos he notado que la llanta casi que pega la parte de atrás de la carrocería, Giovanni. Con el guardabarro. Exacto. ¿Eso qué significa? Uh-huh. Negativo. Eso es caster negativo. Caster pero negativo. Hay algo importante. Aquí es donde quiero aterrizarlo. Bien. Dígame usted, porque yo estoy conociendo. Aquí es donde quiero aterrizarlo. Sí.
no permita que el centro alineado, porque no tiene el plano, porque no tiene el conocimiento de lo que tenemos, de lo que somos nosotros los enderezadores, vaya a su taller de confianza. Uh-huh. O sea, no precisamente venga aquí conmigo, pero vaya a su taller de confianza que tiene banco y que sepan jalar el vehículo. Porque si en ese centro alineado le venden, mire, le vamos a meter el pato, eso no es la presión suficiente para que esa llanta o todo este sistema quede acomodado como dice el plano original, Es que posiblemente lo que vayan a hacer es empujar la tijereta cuando realmente lo que hay que jalar es la punta del chasis, la parte del frente. Sí, acordémonos que cuando un vehículo se lleva un golpe, ya sea contra una cuneta o esas alcantarillas sin tapa, o las alcantarillas, o un golpe con otro vehículo, lo que va a sufrir es buchines, tijereta, y como en este caso, nótese el golpe aquí. Ahí está una reventadura. Ahí hay una reventadura, no sé, y si está. Sí, ahí la están. Y está desprendido. Ajá, se soltó el punto. Exactamente. Entonces, con un pato se lo meten aquí, es tan fuerte que arrugan a esta pared. El piso del carro. Lo arrugan. Claro. Y no le dan la medida que ocupamos. Bien, ahora Giovanni, definitivamente para lograr la solución de este tipo de problemas, tiene que utilizarse un banco de enderezado con sistema de medición. Es la única forma. Correctamente, correcto. Bien. Ahora, algo importante que me gustaría como ir ampliando un poco más en la parte del criterio. Entonces, si nos encontramos con que el carro tiene problemas de caster o camber, lo idóneo es, ya nos queda casi que un minuto, casi nos vamos a ir ya con el otro material. Lo idóneo es traerlo a el centro, aquí alineado automotriz, Quirós, y repitamos el número telefónico y la dirección, Giovanni. 2225-0405, aclarar algo muy importante. Nombre de fantasía, alineado automotriz Quirós. Realmente el taller se llama Servicio Automotriz Giovanni Quirós e Hijos, está debidamente patentado así, está debidamente registrado ante ante las aseguradoras. Trabajamos mucho con el Instituto Nacional de Seguros, y eso que usted decía del camber, esta herramienta es la que mide el camber. ¿Qué te parece si dejamos esa herramienta para claro, después del corte y regresamos? Nos vamos a ir, me dijeron, con la gente de Importadora Kigo. Nos vamos con Importadora Kigo, aquí llueve copiosamente, fuerte, pero seguimos con el programa, estamos bajo techo, aquí desde las instalaciones de Alineado Automotriz Giovanni Quirós. Ya regresamos con más, nos vamos con nuestros amigos de Importadora Kigo. Adelante, compañeros. Muy buenas tardes, amigos televidentes de su programa Detente y Acelera. Para mí un placer estar nuevamente con todos ustedes, y desde el punto de vista que hemos estado hablando de las herramientas Tramontina Pro, hoy les traemos dos tipos de herramienta donde nuestro amigo Molina nos va a explicar en detalle cómo trabajan estos. Molina, un placer tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias, Oscar. Aquí tenemos la llave Multidrive, que no es solo una llave combinada, sino tiene la ventaja de que tiene cuatro medidas. Como lo vemos aquí, tiene la medida 12, 15, 13 y 14. Esto nos ayuda a tener cuatro herramientas en una sola. Eso no es solo la ventaja de esta herramienta, también tenemos la ventaja que es una herramienta para hacer ajustes finales, donde se podría decir que es una llave para hacer fuerza, de la cual viene garantizada de por vida por fábrica. Molina, algo importantísimo y que he visto también de esta llave es que trabaja en ambos lados, o sea, puedes llegar y trabajarla socando hacia un lado y ese mismo puede usar también para socar hacia el otro lado. Correcto, lo que tiene es una polea donde nada más se mueve hacia el otro lado y ya se puede aflojar o socar. Ok, perfecto. Bueno, importantísimo también en esta llave es que nos ayuda a quitarnos ese montón de herramienta en una caja, y con solo, estamos hablando, solo dos, tres de estas, tenemos prácticamente 8, 6 medidas, etcétera. Exactamente, tenemos un montón de llaves y no solo nos quitamos las medidas, sino que podemos hacer lo más importante, ajustes
finales. Le podemos meter fuerza sin miedo, que la construcción es una construcción de la que conocemos como llaves de impacto. Así podemos hacer un ajuste final. Perfecto. Bueno, amigos, esta es una de las llaves que tenemos para todos ustedes. Por el otro lado, tenemos también un rush en lo que es donde Molina nos va a explicar más en detalle. Ok, ya conocemos los rush corrientes. Este tiene la ventaja que también se te puede hacer telescópico y convertirte en un rush tipo maneral, con la ventaja que la construcción que viene en la cabeza es muy importante, porque viene con lo que es la parte para hacer fuerza, al igual que la llave multidrive, con la ventaja de que vienen en 48 brincos o 48 dientes y no en 32 como las llaves que se necesitan para hacer fuerza. Perfecto. Si no me equivoco, es de material cromo vanadio también, en este caso el rush. Igual que todas las otras herramientas, son de garantía de por vida, donde las pueden cambiar en caso de daño de fábrica en cualquiera de nuestros puntos de venta en todo el país. Perfecto. Bueno, amigos, hemos hablado de dos herramientas que Tramontina Pro tiene para todos ustedes. Recuerden, y ahora sí les doy fechas. Si Dios lo permite, sábado 30 de agosto estaremos con una feria donde vamos a vender todo este tipo de herramientas que Tramontina Pro y Importadora Quigo tienen para todos ustedes. Números telefónicos donde pueden llamar para saber más acerca de la feria. Perfecto, 2430-6867 es el teléfono de nuestra empresa, en este caso hermana, como es Distribuidora Galaupa, donde pueden llamar ahí a servicio al cliente y pueden darles más información acerca de esta feria. Por el otro lado, recuerden, en nuestra página web www.impkigo.com, ahí tenemos en lo que es la pestaña de noticias todas las herramientas que vamos a tener en esta feria y ustedes pueden hacer una preventa o una precompra, perdón, en lo que es las herramientas Tramontina Pro. Si quieren más información, también a nuestros teléfonos 2239-4044 en lo que es la parte Quigo o 2430-6867. Molina. Muy importante, Oscar. También tenemos el sistema de tasa cero a 3 o 6 meses. Eso, si no tiene el efectivo y cuenta con eso, se lo damos también con esta ventaja. Tasa cero, 3 o 6 meses. Perfecto. Y descuentos impresionantes que vamos a tener para todos ustedes. Para mí ha sido un placer, en este caso, estar con todos ustedes. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un programa más de lo que Importadora Quigo y sus productos de calidad tienen para cada uno de nuestro público audiente. Muy amable, gracias. Importadora Quigo y Distribuidora Galaupa te invitan a la Feria Promocional Tramontina Pro el sábado 30 de agosto de 8 a.m. a 4 p.m. en las instalaciones de la Distribuidora Galaupa, ubicadas en Alajuela, San Antonio del Tejar, 1 kilómetro oeste de la Plaza de Deportes. Nuestro número telefónico es 2430-6867, Distribuidora Galaupa, o 2239-4044, Importadora Quigo. Tramontina Pro, herramientas profesionales. Thank you.
Boutique Automotriz Ulloa, ubicado contiguo a la Princesa Marina en Curridabat. Todos los servicios en impresión digital, calcomanías personalizadas. Impresión en camisetas, banners y más. Contamos con lo último en tecnología, con equipo de corte láser para la fabricación de llaveros, marcos de placas, emblemas para todas las marcas de vehículos. Somos líderes en sistemas de audio, video y seguridad. Muy buenas amigos televidentes, hoy en un horario que no es usual pero nos gusta, siempre es un placer estar en sus hogares, ya sea a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, lo bueno es llegar hasta donde ustedes y que ustedes tengan algo de aprendizaje en lo que es el mundo de la mecánica. Bueno, hoy estamos aquí directamente de Radiadores Acuña, hoy con los compañeros que son el departamento de lo que trabajan en bronce y cobre. Si ustedes ven, cada uno de ellos está, bueno, en estos momentos están haciendo radiadores nuevos y gracias a eso y por dicha estamos muy contentos. La gente se ha dado cuenta realmente la clase de productos que estamos trayendo, ¿ah? Y eso es sumamente importante. Es sumamente importante, ¿por qué? Porque la garantía que damos nosotros aquí por escrito es de 2 años. ¿Y por qué la damos así por escrito? ¿Por qué? Porque no tenemos miedo realmente a que un radiador de estos vaya a tener problemas. Normalmente el bronce se dice que inclusive bajo tierra dura más o menos unos 13 años. Ok, y aquí estamos entonces haciendo lo mejor de lo mejor y día con día mejorando gracias a ustedes. Recuerde, costado sur de Plaza González Víquez, estamos en Radiadores Acuña. Teléfono, se los voy a dar, 2221-3019, 2233-6363, 2233-6464. Acordémonos, no solamente, por ejemplo, ahora ustedes están viendo que aquí de los 3 operarios, todos están con radiadores nuevos. No necesariamente tiene que ser radiador nuevo. Estamos hablando de que nosotros hacemos rectificaciones, nosotros vemos plantas, vemos de cabezal, o sea, no crea que nosotros nos hemos encapsulado o encapsulado solamente en autos pequeños, no. Definitivamente, cuando uno es bueno en algo, tiene que ser, o sea, de todo. Tráiler, cabezal, o sea, cabezales, camiones, buses, de todo. Recuerden, costado sur, Plaza González Víquez, Radiadores Acuña, donde la revisión de su vehículo es totalmente gratuita. Aparte de eso, acuérdense a la gente que vive largo y de todo, dicen, pero ¿cómo hacemos nosotros si vivimos muy largo? Casualmente, ustedes nos los pueden enviar, nosotros los recogemos con mucho gusto en donde ustedes nos manden, ya por Traslapa o por cualquier otro lado que ustedes quieran, zona sur, zona norte, de Limón, Punta Arenas, nosotros los recogemos, le llamamos, le decimos el trabajo es este que hay que hacer y vale tanto y se lo devolvemos. Con mucho gusto, ese nosotros lo hacemos igual. Usted está en el área metropolitana, acuérdese que nosotros tenemos 2 carros repartidores que te pueden llegar a recoger tu radiador y venimos a trabajar y te lo llevamos a tu taller. Costado sur de Plaza González Víquez, también los esperamos con las revisiones totalmente gratuitas. Acuérdese que aquí todo trabajo tiene garantía, ya sea el tanque electrosoldado en aluminio, que es que normalmente se revienta, no botes el radiador. Ese radiador es sumamente bueno, es el que trae el carro original. Entonces nosotros, cuando se reviente eso, nosotros lo hacemos electrosoldado en aluminio con 1 año de garantía por escrito. Igual forma, recuerden, aquí tenemos lo que es en bronce y cobre y lo que hablamos en 2 programas anteriores es lo que es para estos caminos.
definitivamente es hecho para Costa Rica, con todo lo que es el mejor de los materiales. Costado Sur, Plaza González Víquez, y vamos a acordarnos otra vez de los números telefónicos, 2221-3019, 2233-6363, 2233-6464. Ahora qué, si ustedes quieren de una vez, en este momento, agarrar y mandarme un mensaje, o con mucho gusto, directamente llamarme, 8383-1202, estamos para servirle para cualquier cosa que ustedes lo vean, que señor, qué tapón usa esto, qué culan puede hacer esto, todo, cualquier consulta, recuerden, 8383-1202. Aquí en Radiadores Acuña, cada uno de mis compañeros son profesionales en lo suyo. Aquí estamos para servirle. Muchas gracias, compañeros, allá en el estudio. Bien, luego de este material importantísimo que compartiéramos con nuestros compañeros de Radiadores Acuña, gracias, Carlitos. Continuamos aquí desde las instalaciones de Lineado Automotriz Quirós. Estamos en Guadalupe. La dirección es... de los Tribunales de Justicia en Goicochea. Ajá. 300 metros oeste. 100 al norte, entrada Calle Blancos. Ajá. Y 200 al oeste. Aquí mismo estamos, ya lo saben. Y estamos llevando un programa especial hoy con un horario especial. Es importante que sepan que, bueno, vamos a tener estos horarios especiales. Dos programas más con este horario. La próxima semana estamos con horario normal. Y las otras dos semanas siguientes sí vamos a tener un horario especial. Debido a lo que es el deporte, que es un tema importantísimo acá en la televisora. Así que a nosotros nos pasan a este horario genial, espectacular, para poder compartir con ustedes siempre aquí en Detente y Acelera. Gracias por estar con nosotros. Giovanni, hemos venido conversando un poquito acerca de lo que es el Banco Medición, un tema importante. ¿Por qué un tema importante? ¿Por qué insisto en esta parte? Muchas veces llegamos a un centro de alineado, nos dicen el carro está destramado o tiene problemas de ángulos de alineación, no se puede mejorar, tiene que llevarlo a un banco de medición. La gente cuando dice banco de medición de una vez dice 200 mil, 300 mil la reparación. Eso no es cierto, no son montos tan elevados por un ángulo que se tenga que reparar. Lo digo con criterio porque sé que aquí, por lo menos en Alineado Automotriz Quirós, no es así. Una de las ventajas que usted se encuentra es que se encuentra un personal con amplia experiencia. Aquí tienen el equipo, tienen la infraestructura, tienen todo lo que se ocupa, el personal capacitado para hacer las cosas bien una sola vez. Y es que hablábamos en el segmento anterior acerca de cómo se hacía para medir el carro, qué herramientas habían. Nos enseñó Giovanni Quirós el plano con lo que ellos trabajan. Giovanni, nos ibas a mostrar una herramienta que, bueno, nos venció el corte y nos ibas a enseñar un equipo que tenés ahí para hacer cosas, como dicen, más finas, más importantes. Antes de entrar a esa parte, quiero preguntarte algo muy puntual. Vos dijiste, y es algo que yo sí he visto, cuando me he metido abajo de un carro porque estoy haciendo un trabajo de alineado y me encuentro que el piso está arrugado, y yo no sabía por qué, y ya vos me explicaste ahora, fuera de cámara, donde apoyan el pato, le meten el bombazo, o la presión, la fuerza, a la tijereta, dañando buchinería, porque a la hora de que usted le hace esa fuerza, el buchín de hule se corta, se rompe, se daña. Y entonces está la presión que se arruga el piso del carro. Y eso pasa. Giovanni, hablemos de eso porque me interesó, porque tal vez las personas no saben, y es importante. Si nosotros tenemos el conocimiento, es más difícil de que nos vacilen, es más difícil de que nos tramen a nosotros, y mejor que le tramen el carro bien. Sí, así es, don Alex. Muy puntual. ¿Qué es un pato? ¿Tenemos uno, ¿verdad?, por ahí? Sí, tenemos uno por allá. Por allá. Ahorita vamos a... Sí, el pato es esta herramienta que ya le vamos a mostrar, que tiene en teoría 10.000 libras de presión, wow, supuestamente, pero no es la realidad. Y es un pistón que se lo colocan en esta posición. Partamos de que él tiene el guardabarro, pero abajo, ajá, le colocan el pato, la herramienta esa que se llama el pato. Se la colocan de aquí agarrado a la tijereta. Intentando torcer
la tijereta. Obviamente esta estructura es más fuerte que esta lata. Voy a hacer algo. Yo sé que es un programa que estamos sacando desde aquí, pero voy a moverme. No importa, voy a pasar al frente de la cámara. Giovanni, siga explicando. Sí. Yo me voy a meter aquí porque vengo por el pato. Entonces, ese pato se lo mete aquí tratando de enderezar esta estructura que es sumamente fuerte. Esa estructura va a ceder un poquito, pero no necesariamente con la presión que ocupa, porque esto es más delgado y esto se va a contraer, esto se va a echar para atrás porque no va a aguantar la presión del pato. Aquí, ahí es donde le venden en otros centros de alineado, le venden ese jalón, ¿verdad? Para solucionar un problema que no, el problema va a ser peor. Aquí estoy. Bueno, este que trajo un Alex es un pato de extracción. O sea, me equivoqué. Sí, pero es básicamente lo mismo. Gracias. Solo que este extrae el otro. ¿Sabe por qué me pasa eso? Porque como no conozco, y aquí el que sabe es usted, y usted pero me dijo, en fin, el pato, no, yo pensé que era el pato. Dele a ver si es de extracción, dele, porque no sé. Funciona realmente. Sencillo. Vamos a ver. Esto es como... Vamos a ver cómo lo explico. Esto es como una gata hidráulica con la que usted levanta un pato. Con la que usted levanta un carro. Cuando usted levanta un carro, se va a encontrar una gata de botella. Tiene esta posición y la pieza va a ir en esta parte de abajo y va a salir el pistón hacia arriba. En este caso, cuando yo acciono esta parte, entonces ¿ya está cerrado? Sí. Cuando uno empieza a accionar aquí, llega un momento donde empieza a cargar. Ya, ¿me están trayendo el qué es? Qué pena. Ese es que sí, yo me equivoqué. Mi amigo, usted me agarra este, por favor. Aquí usted me ayuda, yo le ayudo y usted me pasa ese. Porque esto es de... Estas carajadas pesan, hombre. Exactamente. Aquí está. Tome, Giovanni. Ahora sí. Ok. Espérese para darle vuelta. Vea lo que... Lo que, Ay. Explícanos. Vea. Bueno, los centros de alineado al no tener... sobarme la mano. Calma, calma. Este estuvo duro. Ok, los centros de alineado al no tener esta herramienta fundamental que es el banco enderezado con sistema de medición, lo que le van a vender es tratar de enderezar esto aquí. No sé si lo estamos logrando. Sí. Ahí. Ahí. A ver, porque esta carajada es bastante. Y le doy un poquito para que la gente lo vea. Entonces, dijimos, aquí yo empiezo a ejercer presión y vean cómo empieza a trabajar eso. Ahí va. Aquí se siente donde va. Ajá. Siento presión. Perdón, era para allá. Ahí bueno, vamos. Ahí le está dando la presión. Sí. Le puede dar más, don Alex. Ahí voy. Creo que hay que cerrar la llave. No sé si la dejé abierta más bien. ¿Qué me dice yo? Esa es la idea. Como que le estoy dando mal yo, Giovanni, ¿será? ¿Usted me dice? Si soy yo. Dale. Voy. Aquí vamos. Esta cosa casi me mata. Ahora que me agarró, ya está miedo le tengo. Dale vos, mejor. No, mejor es que... Ponerla en el piso, tal vez. Bueno, el asunto es que este pistón va a supuestamente echar la llanta para adelante. La va a echar para adelante. Pero como repito, esto es tan fuerte que lo que va a doblar es aquí. Ahí va. Lo que pasa es que, vean, no sé si logramos ver aquí donde va saliendo la... Es que camina muy poquito, vean. Sí lo vemos. Yo le doy, lo que camino es muy poquito, y le doy bastante carrera y ahí va saliendo. Ponerlo ahí, eso. Porque pesa, ¿verdad? Sí. Y eres aquí como pesa. Te montaste conmigo en este toque. Bueno, okay, en estos próximos 10 años yo quisiera saber cuánto majonazo se ha pegado. Llevo algunos, pero este me dolió mucho, me meto toda la mano. Ok, ahí vemos cómo esta pieza va. Efectivamente aquí dice... que son toneladas, dice 10 toneladas, eso es lo que dice aquí.
Entonces ahí lo que está haciendo es esa presión. Camina muy poco, camina, digo yo, va saliendo poco a poco. Corrijo, ahora que usted dice las 10 toneladas, las torres tienen capacidad de jalar o de enderezar 10,000 libras de presión. Los patos son de 10 toneladas. Bien. Porque anteriormente creo que, me corrigen, creo que dije 10,000 libras, no. Sí. No. Si te equivocaste, alguien te va a llamar, sí, y te va a pegar una vacilada. Entonces, el pato hay de 10 toneladas y hay de 5. El de 5 obviamente más pequeño. Eso no le va a solucionar el problema de caster. Voy ahora a aflojar. Ya está flojo. Ahí va despacito para adentro. Esta es una herramienta hidráulica, como les digo, similar a una gata de botella, donde la persona lo que va a hacer es meterle presión y va a hacer que esta pieza, este pistón del denominado pato, salga con una fuerza de aproximadamente 10 toneladas, dice por aquí. Y tome, Giovanni, porque esto pesa y ya me pesó una vez y la verdad es que no fue nada agradable. Qué bombazo me llevé, hombre. No, en serio. Estas cosas tienen que... Bueno, es importante que me haya pasado. Qué bueno. ¿Por qué? Porque, Giovanni, esto tiene que hacerlo alguien con conocimiento, con guantes, con protección. Nosotros estamos haciendo esto aquí para que ustedes tengan una idea, conozcan un pato. Exactamente. Y a mí que me agarraron de pato. No, hay que ver los camarógrafos ahí atrás. Todo el mundo utiliza, sí, yo sé, todo el mundo lo está disfrutando. Sí, también ya nos criticaron la otra vez que sacamos igual un trabajo muy lindo desde aquí. Sí. Y sí, hay que tener guantes, hay que tener todo, pero así somos los ticos, ¿no? Sí, pero había que explicarlo. Sí hay. Eso tiene todas las carajadas de seguridad, todo lo que se ocupa. Nos quedan 2 minutos para ir aterrizando este espacio, Giovanni. Pero interesante que pudiéramos conocer el pato, que la gente tenga una idea de qué se trata, que sepa qué es lo que estamos hablando, y que sepa el daño que le vayan a hacer si le meten el pato contra el piso, porque lo que hay que hacer es jalar el carro y la punta o la estructura del chasis que se vaya a jalar. Esta es la forma correcta, con esta herramienta es la forma correcta para hacerlo. En este minuto y medio que me queda, Giovanni, recordémosle nuevamente a la gente dirección y número telefónico. La dirección Guadalupe, Calle Blancos, Guadalupe Goicochea, de los tribunales, 300 metros oeste, 100 norte sería entrada a Calle Blancos, y 200 al oeste. Muy bien. Número de teléfono 2225-0405 o el 2236-8713, modo de buscarnos por las redes sociales, por Twitter. ¿Facebook o Twitter? Sí, por Twitter, Giovanni Quiroz, y por Facebook nos podemos hacer amigos y compartir todo lo de la red social que da la ventaja de fotos y todo. Exacto. Es Alineado Automotriz Quiroz y Alineado Automotriz, dos formas, dos Facebook. Excelente. Dicho sea de paso, ya que estás haciendo la mención, lamentablemente hay gente que me ha escrito, que me ha dicho que por qué no lo acepto como amigo. En este momento tengo aproximadamente unas 800 solicitudes para contacto o para amistad dentro de la página, pero ya llegamos al límite, así que tuvimos que abrir una nueva página que es Detente Espacio Y Espacio Acelera, y ahí podemos recibir a todos los que todos los que quieran. Pero ya en la parte de tenerlos como contactos, como amigos, ya llegamos al tope de los 5,000. Y bueno, entonces es importante aclarar eso. Nos vamos a ir ahora con la gente de Mistral, Giovanni. Esta gente está, como dicen, están volando. Y tenemos un compañero que nos va a hablar un poco acerca de un tema importante. Y es el tema de los parches cuando usted repara una llanta. Están utilizando, oigan, y lo estoy haciendo público y me voy a echar encima un montón de gente, están utilizando parches para neumático en llantas y no es así como se usan. Hay un parche especial para llanta, hay un parche especial para neumático, pero como un parche de neumático cuesta una fracción de lo que cuesta un parche para llanta, se pueden dar accidentes porque no tiene la misma consistencia para soportar, la llanta se puede terminar de abrir. En fin, pongamos la atención a este material y ya regresamos con mucho más aquí desde Alineado Automotriz Quiroz en Detente y Acelera.
Gracias, Alex. Buenas tardes, amigos. Estamos aquí desde la empresa Mistral Limitada en Cartago. Estamos ubicados en Alima. Nuestro teléfono es el 2573-7012. Y hoy queremos hablarles un poquitito sobre las dos tipos de llantas que tenemos, que es la llanta radial y la llanta convencional. Básicamente, la llanta, la diferencia es en la estructura y en componentes. Y por ende, el comportamiento en carretera es completamente diferente. Por eso tenemos aquí gran variedad de productos que vamos a explicar brevemente en la forma correcta de aplicación para una mayor seguridad y un mejor trabajo. Okay, como vemos acá, tenemos la llanta radial, ¿verdad? Tenemos este producto que es exclusivo para ella. Es la zapata, como le llamamos nosotros. Ella tiene una flechita indicativa que le indica a la persona en qué posición tiene que ir. En este caso, la flechita nos indica que va de ceja a ceja, como comúnmente la conocemos, de ceja hacia arriba, que es esta la forma correcta en aplicación de la zapata. Si la ponemos acá, probablemente no nos va a funcionar ni nos va a dar el rendimiento adecuado. Por otra parte, tenemos acá lo que es los parches, que es un producto exclusivo para neumático. Por favor, no cometamos el error de poner esto en llantas, porque esto no tiene lona de refuerzo. Es un material expandible que se utiliza solamente para neumático. Tenemos el material redondo y también tenemos el material ovalado para lo que son cortaduras. Por acá tenemos también el otro producto, que es el VD, que es para la llanta convencional, o sea, la llanta que usa neumático. Esto es la misma forma, el estilo es un poco diferente, y también nos trae la flecha indicativa, que es la posición correcta que ella tiene que utilizar. En el caso de la llanta convencional sería igual, siempre la flechita mirando hacia los costados de la llanta. De esta forma tendremos un mejor trabajo y una mejor garantía y mayor seguridad en el vehículo. Pues como todos ustedes saben, entre la carretera y el vehículo, lo que divide, lo que separa, son las llantas. Queremos recordarle que el próximo 13 de agosto tendremos una capacitación, que lo hemos estado haciendo a nivel nacional, en Nicoya, Guanacaste, a las 6:30 de la tarde. Por cualquier cosita pueden comunicarse al teléfono de la empresa, al 2573-7012, y con gusto le atenderemos. Recuerden siempre que Mistral Limitada le brinda siempre mejor calidad, mejor precio y mejor servicio. Estamos a sus órdenes para servirle. Mistralito te invita a nuestra siguiente capacitación, próxima a realizar el día miércoles 13 de agosto a las 6:30 p.m. en Nicoya, Guanacaste, en el Hotel Cielo Azul. Nuestro cupo es limitado. Reserva ya tu espacio llamando al 2573-7012. Mistral, mejor calidad, mejor precio, mejor servicio. Llegaron las bujías Autolite. Su alto rendimiento las diferencia del resto. Una vez calibradas, funcionan a la perfección en cualquier tipo de automotor, ya sean asiáticos, europeos y americanos. Autolite te da eficiencia y durabilidad al mejor costo. Bujías Autolite. Es hora de cambiarte bujías. Bujías Autolite le dan a su motor mucho más. Ubicado en el corazón de Cartago y sirviendo a todo el país, se encuentra Óptica Nueva Visión, ofreciendo los servicios generales en optometría, con exámenes de la vista por computadora para niños y adultos. Contamos con amplia variedad en lentes para sol, aros importados de pasta, titanio y metal de las más prestigiosas marcas. Además, lo último a nivel mundial en tecnología en lentes de contacto. El doctor Esteban Sin, con su amplia experiencia, le brinda la solución a sus problemas de la vista. Disfrute del placer de ver mejor en Óptica Nueva Visión.
Vení y disfruta con tu familia de un domingo diferente. Este domingo 17 de agosto te invitamos a unirte con nosotros a un evento que hemos organizado para colaborar con Andrés Pocho Cárdenas, quien necesita urgentemente un control neurológico especializado. Tendremos este domingo venta de comidas, música bailable, karaoke con animación y también tendremos para cierre un fabuloso bingo con premios y muchas sorpresas más. Repetimos, este domingo 17 de agosto a la 1 p.m. La entrada general será de 1,000 colones. Estaremos ubicados en el Rancho Corella, Barrio San Isidro, 5 esquinas de Asirri. Bien, y ya de regreso nuevamente desde las instalaciones de Alineado Automotriz Quirós, con don Giovanni Quirós. Giovanni, hay algunas tomitas que tenemos ahí de previo, cuando estábamos en el corte, de un trabajo que se está llevando a cabo con este vehículo, precisamente. Bueno, estábamos hablando de las medidas de la estructura. Este carro había sufrido un accidente sumamente fuerte en el frente de la carrocería. ¿Qué está pasando, Giovanni? Bueno, aquí, don Alex, para mayor facilidad estamos cortando la parte dañada, porque es un vehículo que de estos Hyundai Elantra ya cuesta conseguir repuestos. De hecho, este trabajo es para el Instituto Nacional de Seguros. Ah, o sea, qué bueno. No es que tiene póliza el carro, sino que el carro que colisionó este, uh-huh, tiene póliza, entonces estamos arreglándolo con esa póliza. Bien. Pero al no haber repuestos, o no hay repuestos, tenemos un problema serio con las ventas, con los vehículos ya viejitos, ¿verdad? Como, uh-huh, este. Y al no haber, el INSS lo que hace es un ajuste para, eso se llama un ajuste, el INSS lo llama como un ajuste, uh-huh, para con un dinero que da el INSS, le da un ajuste al en este caso al carro colisionado, ¿verdad? Uh-huh. Y con ese ajuste el taller tiene que ver cómo hace para repararlo y dárselo en óptimas condiciones al dueño de este vehículo. Obviamente este trabajo no se hace así. Uh-huh. No es que vamos a cortar eso y lo vamos a engrampar, lo vamos a soldar ahí, corte con corte, no. Eso lo cortamos para ir quitando lo malo. Ahora ellos tienen que ir quitando, desprendiendo los puntos eléctricos, ajá, ¿verdad? Para no soldar pegado. No soldar pegado, sino montado, tralapado. Tralapado. Y lleva punto eléctrico otra vez. Y soldado en los puntos. Entonces queda como de agencia, queda como nuevo. Saludos, ahí la gente está pasando y los saluda, Giovanni, qué interesante. Entonces queda con las medidas originales y la soldadura, lo grapado queda perfecto. Queda como de agencia. Como de agencia, o sea, queda como del fabricante, no lo van a echar de ver, ¿verdad? Pues bueno, no lo van a echar de ver. Qué impresionante, ahí está don Diego en el puro fondo. De verdad impresionante este tipo de trabajos que se efectúan aquí en Alineado Automotriz Quirós. Número telefónico para que la gente se ponga en contacto con ustedes, Giovanni. Sí, nos pueden llamar al 2225-0405. Pero más que todo, hagámonos amigos por Facebook, como Alineado Automotriz Quirós. Y ahí podemos intercambiar criterios, fotos y demás para tener una relación más cercana, más a las redes sociales que hay ahora, ¿verdad? Claro. Giovanni, hablamos de este tipo de trabajos, hablamos un poquito acerca de las situaciones que se dan cuando usted llega a un lugar y le van a hacer un trabajo con un famoso pato que ya lo vimos y vimos lo peligroso que es usarlo. O sea, hay que usarlo bien porque realmente se puede lastimar uno. Tenemos otros equipos que ustedes manejan aquí también. Esto no te ríes, Giovanni, no seas tan odioso, hombre. Realmente me golpeé. Bueno, no voy a limpiar, porque de verdad. Que se pueda majar uno, no, que se pueda majar él. Sí, lamentablemente por ahí no se puede pasar porque estamos grabando. Es que ahí tenemos gente por el lado atrás del taller, el taller bastante grande. Algo importante, Giovanni.
las herramientas? Bueno, vimos que tienen una máquina para cortar metal, ya cortaron la pieza, ya dijiste qué va a pasar, nos enseñaste ese pato diabólico, nos enseñaste los planos, la regla de medir. ¿Qué te pasa? No, si en serio, el pato diabólico se llama ahora. Y, ¿qué tenemos ahí? Oh. Bueno, esto es una belleza. Hace tiempo, en programa atrás, lo habíamos llevado al programa, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Al set de allá en el canal. Y esto es un medidor de caster y camber para dejar el vehículo en medidas originales. Perfecto, como tiene que ser. Giovanni, ¿este tipo de herramientas es muy costoso? Pues sí, son costosas, pero más que todo tiene que saberlas usar, porque si no, ¿qué hace usted? ¿Qué hace un centro alineado con comprar esto a un trabajador ahí, ¿verdad? Sí. Y no sabe, o sea, no conoce el concepto de qué es el camber, qué es el caster, uh-huh, o cuántos grados es. Hay veces me dicen, mire, ¿cuánto? El carro tiene 3 grados negativo, ¿cuánto es eso? Pues es una conversión que hay que hacerla, pero nosotros de ahí lo hacemos, uh-huh, ¿verdad? Esto tiene imán, esto va ahí. Ah, muy bien. Entonces aquí le está midiendo el caster, no sé si ahí, tal vez se logra ver. Y tenemos toma de apoyo ahorita. Aquí estamos casi que en cero, ahí lo ponemos. Y esa torre viene para acá, estas torres giran a 360 grados alrededor de da vuelta completa, uh-huh, y esa torre depende lo que tengamos que jalar, 1 o 2 grados, este medidor nos va a decir cómo dejarlo, o sea, dónde dejarlo. Si necesita 1 grado, lo vamos a jalar 1 grado, ya sea positivo o negativo, uh-huh, ¿verdad? Igual es electrónico, aquí él es electrónico, y tanto le va a medir el camber como el caster. Pues bueno, todo este tipo de herramientas y tecnologías que son las que usted ocupa para tener el vehículo suyo en excelentes condiciones. Es que hablamos mucho de seguridad, hablamos mucho de la importancia del mantenimiento preventivo, que se convierte en una economía en nuestros bolsillos. ¿Por qué? Si el carro no está bien con las medidas de alineamiento, si el carro está muy cerrado en las llantas del frente, o está muy abierto, o si tiene problemas en los camber, o si hay problemas en los casters, ya la gente está llamando aquí a la empresa tuya, Giovanni, ¿eh? Al 2205-04, ¿cómo es? 2225-0405. Ya está sonando el teléfono, qué bueno. Si las llantas están muy cerradas o muy abiertas, el carro va no solamente a gastar las llantas, sino que esa fuerza que tiene que generar el motor para girar, para rodar, está siendo, ¿cómo se dice? Está dándole una fuerza en contra, ¿verdad? Exacto. Porque en vez de tener las llantas derechitas para que el carro pueda rodar bien, al estar cerradas, el carro se va a frenar. Exacto. Y entonces ahí tenemos un consumo de combustible también. Consumo de combustible, tenemos el desgaste de las llantas, tenemos de la parte más delicada, nos toca la bolsa, Giovanni. No, y la seguridad, la vida de los que andan en ese vehículo, la vida de sus hijos, la vida de su madre, de sus hermanos, de sus amigos, y la vida misma. Ahora, algo importante, don Alex, este carro, al ser año 90, ¿verdad?, un poco ya viejito, uh-huh, nótese, voy a levantar esto. Ajá. Nótese las malas... ¿No está caliente? No, nótese las malas reparaciones que tiene. Ay, ¿verdad? Sí, mira, ahí se ve. Entonces, aquí podemos ver las malas reparaciones. Ya le habían hecho como un manica de piñón. Pero voy a darle vuelta, que este es el lado del frente. No, la te golpeas ahí. Voy a darle vuelta aquí, don Alex. Quedó con el inclinómetro. Sí. Te lo quito de ahí. Ok. Para evitar un accidente y estas cosas como... Y aquí podemos ver las malas reparaciones. O sea, mira, soldadura pésima, soldar sobre material ya herrumbrado, podrido. Uh-huh.
¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, conseguir, como no hay repuesto en agencia, las agencias nos tienen abandonados. Uh-huh. Yo entiendo que un carro de estos, lo entiendo, que por el modelo 90 y a esta época, yo entiendo que no debería haber repuestos. Posiblemente, sí. Pero hay una ley que protege al consumidor de este país. Uh-huh. Y las agencias tienen que comprometerse a tener, máxime si son vehículos del llámese del 2000, del 2000, del 2005 hacia acá, tienen que tener la obligación de tener los repuestos. Eso no lo sabía yo. Sí. Pero bueno, y muchos atrasos que hay en talleres, hay una pega de carros esperando repuestos y que tardan, un carro, yo la otra vez estuve aquí, un carro 4 meses esperando un repuesto. Sí, no, ya eso es un abuso. Eso ya no es ni de las aseguradoras el problema. Es de las agencias. Es de las agencias que tienen abandonado ese mercado, ¿verdad? Y algo importante, y es de problema de las aseguradoras por permitir, ellos son el cliente número uno, permitir no tener los repuestos. Vamos a irnos ahora con un material que tenemos listos del Grupo Tecno. Don Luisito Barrantes tiene un material importante para compartir. Saludo para don Luisito. Vamos con Luisito, ya venimos con más aquí desde las instalaciones de Alineado Automotriz Quirós. Gracias, don Gales. Muchísimas gracias una vez más aquí desde la empresa Grupo Tecno. Bienvenidos. Hoy vamos a conversar un poco sobre algunas modificaciones que nosotros hacemos en vehículos. Sobre todo en vehículos 4x4, que es lo que nos apasiona, lo que conocemos. Tenemos un pick-up, un Land Cruiser del año 70, y le estamos instalando un motor muy moderno, un motor turbodiesel, un 14B turbodiesel del año 2004. Le estamos también haciendo una adaptación de diferenciales. Ya estamos montando diferenciales de un 2008, de un Land Cruiser. Totalmente el sistema de suspensión es completo y totalmente diferente a lo que ellos traen. Recordemos que estos modelos venían con hojas de maestras, tanto adelante como atrás. Ahorita ya con esta adaptación que estamos haciendo, estamos instalando diferenciales con bloqueos eléctricos, son más anchos y le estamos instalando suspensión de espirales adelante. Atrás, por ser un vehículo de carga, le vamos a instalar las hojas de maestras de un vehículo también más moderno. Recordar el número telefónico de nuestra empresa, 2524000, es la central telefónica. En Grupo Tecno hacemos todas estas adaptaciones, reconstruimos un vehículo, lo actualizamos, le podemos instalar, en este caso estamos con el motor y también estamos instalando una caja de cambios apropiada al motor, es una caja de 5 velocidades, ya lo que llamamos nosotros con un transfer, una caja ya más reforzada para que aguante el torque y el caballaje de este motor. Sobre el chasis original del vehículo, como ustedes ven, sobre la estructura, sobre la carrocería original. Estamos también dentro de la adaptación, pues se le monta un winch mecánico. Allá estamos, en este momento estamos en ese proceso. También estamos instalando una caja de dirección hidráulica. El vehículo lo vamos a remozar y va a pasar de un vehículo modelo 70 ya a un vehículo con sus componentes mecánicos de un modelo 2008. Por ahí más o menos va a quedar, es un vehículo con la garantía de un vehículo viejo, pero con todos los accesorios de un vehículo nuevo, perfectamente aceptado por Riteve, todas las modificaciones del Grupo Tecno, todas las modificaciones que nosotros aplicamos van con todo el respaldo, con toda la garantía. El vehículo va a quedar mucho más confortable, pero tampoco va a restarle su tradicional fortaleza de este tipo de vehículos, que eran vehículos en aquellos años de trabajo pesado. El carro va a seguir con esa misma, de hecho este es un vehículo
que se está preparando para una finca ganadera en donde el carro va a trabajar tan violentamente o tan duro como lo hacían ellos en sus años mozos. Simple y llanamente lo que se está haciendo es dándole una actualización en sus componentes mecánicos, básicamente diferencial delantero, diferencial trasero, el motor. Recordemos que él usaba un motor H, un motor muy, muy lento, de mucha fuerza, pero muy lento. Entonces va a quedar una combinación de un carro muy rápido, con muchísima fuerza para trabajo, y va a ayudarle a optimizar el proceso del vehículo y va a tener un vehículo muy, muy actualizado. Aquí mi compañero de trabajo, Pedro, está haciendo parte de las adaptaciones. Estamos trabajando en este momento con plasma. Y lo que es la parte de soldadura, todo es soldaduras certificadas, soldaduras de alta calidad, idénticamente igual a una soldadura de fábrica. Tenemos exactamente las mismas aplicaciones, nuestros equipos de trabajo son equipos muy modernos que nos permiten dar una soldadura muy buena y muy estable. Estamos, don Alex, muchísimas gracias. Nos vemos. Ya ignoraste al médico que te dijo que los mariscos te daban alergia. Ahora hazle caso a tu mecánico que te recomendó Valvoline. Valvoline, el más elegido por los mejores mecánicos. 100 años en el corazón de los autos. Radiadores Acuña, revisión, limpieza y reparación de radiadores. Contamos con lo más avanzado en tecnología en la fabricación de radiadores. No se preocupe más por el problema del recalentamiento del motor de su vehículo. Somos importadores directos de partes de radiador. Visítenos al costado sur de Plaza González Víquez o llámenos al 2221-3019, 2233-6363. Radiadores Acuña, los número uno. Arriba con los brazos, vamos, amo. Mistral, mejor calidad, mejor precio, mejor servicio. Importadora Kigo y distribuidora Galaupa te invitan a la Feria Promocional Tramontina Pro el sábado 30 de agosto de 8 a.m. a 4 p.m. en las instalaciones de la distribuidora Galaupa, ubicadas en Alajuela, San Antonio del Tejar, un kilómetro oeste de la Plaza de Deportes.
Nuestro número telefónico es 2430-6867, distribuidora Galaupa, o 2239-4044, importadora Kiko. Tramontina Pro, herramientas profesionales. Bien, y ya de regreso nuevamente aquí desde las instalaciones de este centro especializado automotriz, como lo es Alineado Automotriz Quirós. Así es. O Servicio Automotriz Giovanni Quirós e Hijos, porque es una empresa de que a uno le deja todo a los hijos y tienen que seguir dando lo mejor para todos nuestros clientes. Esa es la educación que se le da. Qué dichoso, señor, que todo esto sea suyo. Son a fe. No. Decirle, don Alex, que en el caso de Diego, él se encarga de todo lo que es el alineado, conoce perfectamente las diferencias entre un camber y un caster, sabe todo lo que es dejar bien un vehículo bien alineado y tramado. Recuerde que no lo tramen a usted, trame su vehículo y trámelo con Alineado Automotriz Quirós. Qué buena está. Y ella. Luego en la parte de Avalúos, para las diferentes aseguradoras, sí es un taller que trabajamos casi más que todo con el Instituto Nacional de Seguros, sin embargo estamos abiertos a otras aseguradoras. Pero Karen y mi persona somos peritos certificados. Karen, tu hija. Karen, mi hija, aquí los va a atender. Ella va a realizar el avalúo con la trayectoria, con los años, con la experiencia que ha soportado a mí como padre, tanto Diego como Karen, que me han soportado. Difícil un piropo, ¿verdad? Mira que no te dejan nada, hombre, quédate tranquilo, hijo. Pero de ahí hay veces los hijos hay que jalarlos, ¿verdad? Y aquí van bien jaladitos y van como nosotros queremos. Bueno, qué bueno. Oiga, ya que lo tienen jaladito, que eso es bueno, papá. Hablame un poquito acerca del trabajo que vos te has especializado en la parte de estructura automotriz, en lo que es el alineado. Hemos hablado muchas veces de que, bueno, lo dice tu papá en una forma de broma, pero es que es una realidad, que no lo tramen a usted, que tramen su vehículo realmente, pero que lo tramen bien. La gente habla del término tramar, y la gente dice, vengo a que me trame mi carro, pero el carro no es solo tramado, hay otros ángulos, hay otras cosas importantes que revisar, que hacer y que ajustar. Que me gustaría que tal vez le comentaras a la gente para que la gente tenga esa visión. No, Alex, cuando ustedes lleguen a tramar su vehículo, todos son pasos. Aquí empezamos con el primer paso, que sería revisar rótula, suspensión, reventaduras del carro. En general, todo lo que tenga que ver con lo que sostenga la llanta del carro o las llantas del carro. Después de eso, revisamos aire, es muy importante, el aire de la presión de las llantas, que tengan el aire correspondiente. Y seguimos con la medición del vehículo. Igual, si el que está alineando no conoce de las medidas que tiene que llevar el carro no le va a quedar bien tramado y alineado como él debe ser. Todos esos son rangos, diferencias de ángulos a ángulos que hay que manejar, y aquí en Alineado Automotriz Quirós todos esos ángulos los conocemos, los tratamos de dejar en su punto exacto para que el carro no tenga un desgaste de llanta, no le jale, pues que no tenga ningún problema, ¿verdad? Recordarles también que, bueno, mucha gente, como por ejemplo hoy vino una clienta y me decía que el carro hicieron un viaje a la playa y tenía tabaquillo en el volante, que era, o sea, que ella pensó que era alineado y tramado. Todo eso son cosas diferentes. Cuando es tabaquillo en el volante es balanceo de llantas. Bien. Que no sea, que no se confunda la gente, que venga sin decirle. Igual uno siempre pregunta el problema principal que tenga el vehículo, si es que sienten que el vehículo les falla, pero que no se confundan, que llegan a algún lugar y que digan, para alineado y tramado, le hacen el alineado y tramado, le dicen, está listo, salió,
y sintió tabaquillo en el volante, o sea, no tiene nada que ver con el alineado del tramado. A veces sí, o sea, si no lo revisan bien, tiene una rótula mala, eso puede le va a dar tabaquillo. Le va a dar tabaquillo, pero descartando las rótulas y todo, ya vamos con lo que son aros, balanceo de aros. Excelente. Don Alex, bueno, ha aprendido perdón. Bien, ¿verdad? aprendido bien. Porque ¿aprendiste de tu papá o aprendiste algo, solito? algo muy importante que dijo, la presión de las llantas. Uh-huh. Cuando usted lleve, no importa, o sea, lo ideal es que nos traiga a nosotros todos los alineados, pero está bien. También los colegas tienen derecho a comer también, de ¿verdad? Copo Autos también tiene alineado. Exacto. Mirá, si es cierto, qué bárbaro que exacto. Ahora entonces, le digo, ahora le digo a la gente de Copo Autos. No precisamente, no importa, lleve su vehículo a alinear porque es la seguridad de las llantas, es la seguridad de su vehículo. Estás hablando de un tema de seguridad, perdona, sí. me llegó y no quiero que se me vaya. Seguridad, hay una situación que es importante. La gente está llevando el carro a revisión técnica vehicular a RTV para saber qué tiene el carro y se esperan los meses que sean. Si sabiendo que ya está mal, que tiene algo mal. Sabiendo que hay un problema, mal. Entonces dice, me la voy a jugar, llego a ver qué me dicen. Y eso es un tema. Sí. Me acaba de llegar el flachazo, me acordé de que es un tema interesante para desarrollar también. No hagamos eso. O sea, no es que esté buscando que le llevemos el trabajo a los mecánicos, que le llevemos el trabajo a Giovanni Quiroz, que le llevemos el trabajo a Carlitos Acuña, que le llevemos el trabajo a don Luis Barrantes con la parte de bochinería, a buscar el repuesto donde Jonathan Vargas, en fin, y todos los demás que hay, ¿verdad? Pienso que sería importantísimo realmente ser conscientes nosotros mismos de que si sabemos que el carro tiene un problema y la gente dice, mira, yo lo dejo ahí hasta que vaya ya, hasta que vaya a Riteve, y depende, si en Riteve no me dicen nada, así lo dejo. Y puede ser perfectamente, ahorita tocaste un tema, una reventadura en la estructura, que dependiendo la curva y la fuerza y la velocidad que lleve, obviamente la fuerza de inercia va a crecer, va a ser más presión, se puede salir una llanta y podemos tener un accidente. Hay cosas que yo pienso, Giovanni, y vos estabas hablando ahorita de las llantas, por eso lo ligué. He visto gente que anda en las calles con unas llantas, con unas pelotas, ¿y a qué me refiero con esas pelotas? Jonathan Vargas, bueno, es un término popular, tico, cuando una llanta cae en un hueco, se maja, se rompe la parte interna, se sale de la malla la presión, es como una hernia, por decirlo de alguna forma, y se le hace una teta a la llanta, y así es como lo decimos a lo tico. Entonces se le sale esa protuberancia a la llanta, y eso es una debilidad de la llanta. Ya la llanta no tiene la parte interna que sostiene la presión de aire, sino que se está escapando. Igual como pasa en las personas que tienen una hernia en las partes del estómago, que hacen una fuerza, el tejido se abre y sale parte de la parte interna del estómago. Pienso que eso es algo importante, traerlo, cambiarlo, verificarlo. La gente los anda así y es un riesgo. Eso es seguridad, ¿verdad? Yo sé que mucha gente a veces no puede, por cuestiones económicas, sí. Cambiar y ir a comprar una llanta, pero la verdad es que ahora tienen muchas opciones de compra de llantas, sí. Digamos, mucha variedad de precios. Y sí. Creo que está primero la seguridad de ya sea de uno y de la familia de uno. Bien dicho. Que la de... No, Alex. Sí, dime. Yo a lo que voy es que no importa que no nos traigan el vehículo solo a nosotros. El objetivo es, si estamos en el programa y pautamos para el programa, captar la mayor cantidad de clientes posible. Para poder mantener el programa igual. Exacto, pero vaya a su taller de confianza, vaya a su centro de servicio de confianza, pero no se espere a que está comenzando el año y le toca al siguiente 8 meses o 9 sí. meses, no se espere a ir a Riteve para que lo devuelvan porque tiene esto malo. No, vaya a su taller de confianza. Exacto. De confianza y haga lo que tenga que hacer porque la seguridad está primero. Ahora, habría que preguntarle tal vez a la gente de esta gran empresa como lo es Mistral, si estas zapatas que ellos venden, que son unas piezas de hule que se adhieren a la parte interna de las llantas tubulares, si de alguna u otra forma esto le puede funcionar o darle un poquito de vida, o sea, vamos, voy a intentar barajarla distinta, y yo sé que la gente de Mistral están atentos al programa, y no sé, si yo tengo
una falla en la llanta porque cae en un hueco y se le hizo esta pelota, esa protuberancia, donde yo ya sé que la malla interna se corrió, si yo le pongo una zapata por dentro para un refuerzo, para poderle sacar un poquito el jugo a esa llanta, si es viable, si sirve, si se puede, si sí o no. No sé, porque tocaste un tema, costos, la gente, no la gente, todos, nosotros también estamos en el mismo barco. Para nadie es un piropo, un secreto de que la situación económica no está en un momento donde diga a todos nos alcanza. Pero la seguridad es algo importante. No es solamente que yo me voy a estrellar y se acabó. Si fuera que uno solito se va a ir en el susto, uh-huh. Pero igual, es una vida. Pero el riesgo de afectar a otras personas, Joan, y por eso hay que traer los carros a centros de servicio como el de ustedes. Pasa mucho, Alex, que tal vez se fue en un hueco, la llanta se partió a medio lado. Ajá. Y la llanta estando nueva. O sea, sí. Entonces, sí. Mucha gente lo que hace es mandarla a vulcanizar. Para las mí, calientan, visto, y las funden. He visto y todo. Vulcas que igual siempre hace la... Siempre se sale. La pertuberancia. La pertuberancia siempre se sale. Sí sería bueno, comparen precios de vulcanización con llantas nuevas. Sí, don Alex, una fórmula es, si le pasa eso, para que no pierda mucho, deje la llanta de repuesto. Deje esa de repuesto, pero consiga una, ojalá, lo ideal, de la misma marca, nueva. Y en el caso de la gente que tiene no la llanta de repuesto, segunda, ¿la chiquitica? Porque de segunda no le va a dar. Pero si tienen la llanta de galleta. La galleta llamamos nosotros a la chiquitica. Yo, para aprovechar la llanta, compraría un aro que es barato, un aro de segunda, uh-huh. Y montaría esa llanta, esa que tiene ese problema. Igual, no es para rodarla grandes kilómetros, no, eso es para que la llanta que está ahí, se desinfló algo, vaya, ponga esa y llévelo al centro de llantas para que la arreglen y haga el cambio. Por lo menos le va a durar más esa con un aro normal que la que llaman galleta, porque la galleta sí es... para 60 kilómetros lo máximo, velocidad. Va, arregla la llanta y la vuelve a montar. Y las distancias son muy cortas. Sí, señor. Bien, vamos a irnos con un cortecito. Ya seguimos con más, con la gente de CompuAutos, por supuesto. Vamos con CompuAutos y ya venimos con más aquí a Detente y Acelera. Gracias, amigos de Detente y Acelera. Nuevamente acá desde CompuAutos. Súper contentos de que estén por acá, ¿verdad? Vamos a dar nuestro número telefónico 2244-7373. Estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo de Heredia. Contarles que CompuAutos celebra este mes de las madres. A todas las mamás que vengan por acá al taller y nos digan cualquier cosa sobre su vehículo que no sepan, que nosotros le podamos ayudar, le vamos a estar dando promociones de cambios de aceite, limpiezas de frenos. La revisión general de todas esas mamás en el mes de agosto va a tener un 50% de descuento. En aceites y lo que es limpieza de inyectores vamos a tener un 15% de descuento. En todos los productos, en todos los trabajos que hace CompuAutos, las mamás en este mes van a tener su descuento. Recordarnos en un número telefónico 2244-7373. Estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo de Heredia. Nos han llamado mucha gente haciéndonos preguntas sobre las transmisiones automáticas. Es preocupante que todavía hay mucha gente que anda con un carro automático y no sepa que hay que cambiar el aceite. Me llamó un televidente y me dijo, Adolfo, me dijeron que mi carro no se le cambia el aceite. Eso no es así, o sea, todos los vehículos, todas las transmisiones, se le tienen que cambiar el aceite. Que unos tienen un poco más de kilómetros que otro, eso sí es verdad. Pero todo vehículo se le cambia el aceite. ¿Qué problemas podemos sentir cuando un vehículo de transmisión automática tiene el aceite muy, muy viejo, el vehículo ya no responde de la misma manera? Cuando aplicamos el cambio, el vehículo golpea la aplicación, ¿verdad?, del cambio. Al acelerar, el vehículo se queda un poco como ahogado y después de repente empieza en su aceleración normal. Todo eso son síntomas de que su vehículo tiene problemas en lo que es aceite.
CompuAutos, 2244-7373. Estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo Heredia. No hay costo alguno por pasar a CompuAutos y preguntar sobre su aceite. O sea, no vamos a ser, como dicen, tan egoístas de ponernos ahí a decir, mira, si lo traes para... No, vengan acá a CompuAutos, pasan un momentito, les revisamos su aceite, le decimos el estado y de verdad tenemos que tener mucho cuidado con nuestras transmisiones automáticas porque les estamos dando no un mantenimiento adecuado, ¿verdad? De verdad, muy preocupante esto, que estén llamando para consultar si en verdad se le cambia el aceite o no. Toda transmisión automática se le cambia el aceite. Acá en CompuAutos tenemos todo tipo de aceite para transmisiones automáticas, tantos como CVT, como transmisiones corrientes, ¿verdad? Transmisiones de vehículos un poco con más añitos que otro. Tenemos aceite para todas las marcas de vehículos. También aceite en cambios de aceite en motores, en dirección hidráulica, en diferenciales, tenemos aceite. Llamen a nuestro número telefónico 2244-7373 y recordarle a todas las mamás que en este mes CompuAutos se está celebrando y tiene muchas promociones para todas ustedes. Muchísimas gracias. Mistralito te invita a nuestra siguiente capacitación, próxima a realizar el día miércoles 13 de agosto a las 6:30 p.m. en Nicoya, Guanacaste, en el Hotel Cielo Azul. Nuestro cupo es limitado. Reserva ya tu espacio llamando al 2573-7012. Mistral, mejor calidad, mejor precio, mejor servicio. Llegaron las bujías Autolite. Su alto rendimiento las diferencia del resto. Una vez calibradas, funcionan a la perfección en cualquier tipo de automotor, ya sean asiáticos, europeos y americanos. Autolite te da eficiencia y durabilidad al mejor costo. Bujías Autolite. Es hora de cambiarte bujías. Bujías Autolite le dan a su motor mucho más. Bien, y continuando con más de Detente y Acelera desde las instalaciones del centro de servicio. Es que es un centro de servicio, realmente aquí hay de todo, mecánica rápida, la parte estructural, lo que es suspensión, lo que es chasis, lo que es pintura, lo que es la parte de mecánica rápida, decíamos, cambio de rótulas, buchinería, amortiguadores, en fin, todo eso usted lo encuentra aquí en Alineado Automotriz Quirós, ubicado en... En Calle Blancos, propiamente de los tribunales de justicia en Goicochea, 300 metros oeste, 100 metros norte, entrada a Calle Blancos, ya llegaría a los 100 metros norte y 200 oeste. Ahí mismo estamos. Aquí mismo estamos. Excelente. Algo importante, Giovanni, la gente viene aquí, tiene que sacar cita y solamente llega, ¿a dónde llama la gente? Bueno, para citas, a partir del lunes, ¿verdad? Con sí. Mucho gusto,
Los atendemos en horario regular de 7:30 a 5:30 en jornada continua, los sábados de 8 a 12 y sería el 2225-0405. 2236-873. Excelente, ahí están los números también que aparecen en pantalla. Lo bueno, don Alex, es que al ser un taller que estamos con varias aseguradoras, tenemos que tener pólizas, los carros están cubiertos bajo ciertas pólizas y buscamos un trabajo que sea excelente, ¿verdad? Y por ende, estamos monitoreados y todo nuestro trabajo es revisado por esas aseguradoras también. Hablamos de las aseguradoras, que es un trabajo que ustedes efectúan que obviamente le da un respaldo a la gente que viene por acá. Y dentro de los temas que hoy vimos por aquí en el taller, estuvieron el tema del banco de medición, banco de enderezado con sistema de medición, que ya Giovanni Quiroz nos presentó, lo vimos, lo conocimos, vimos algunas partes de él, y, en fin, vimos cómo se hace el cambio de una parte del frente del vehículo ahí también, cómo lo estaban cortando, y luego la otra parte va montada ahí y queda como de fábrica, como tiene que ser. También hablamos un poco de la parte del alineado. Nos falta algo importante, Giovanni. La cámara de pintura que ustedes también manejan aquí, que es importante también hacer mención, porque cuando ustedes pintan, no es como lo he visto, que pintan en la calle, donde si pasa un pájaro y le dejan recuerdo sobre la pintura recién aplicada, es una torta, donde si hay polvo, si hay suciedad, si a los 50, 100 metros hay alguien echando un producto, un desengrasante o algo, le va a estropear la pintura y el acabado no va a ser el mismo. No, aquí no pasa eso. Aquí es profesional. Aquí usted se encuentra una cámara que es la indicada, con filtros y todo, para hacer el trabajo de la pintura de su vehículo. Sí, don Alex, eso que usted dice es muy importante. Realmente le da la facilidad a nosotros, al vehículo, a todo, de que salga un acabado de primera calidad, obviamente siempre buscando el 100%. Hay que ser claro, el 100% de solo el fabricante que tiene su robot y todo lo va a llegar a ese 100%. Uh-huh. Una vez que el vehículo salga de la fábrica, del fabricante, ya es un repintado. Ya, eso es muy importante, porque la otra vez me decían, pero ¿por qué usted dice repintado automotriz? O estaba rotulado anteriormente como repintado automotriz. Y realmente así es, porque después de que salga de la fábrica, ya es un repintado. Bien. ¿Verdad? Es importante, creo yo, ahí están hasta los perros ladrando, porque sí, de verdad, dicen por ahí, cuando uno camina los perros ladran. Y es que esta es una parte que quería también hacer la mención. Es un centro de servicio, es un taller que está en una área que, es muy segura. Aquí usted puede venir con su vehículo, lo deja, hay seguridad, ahí están los perros, hay cámaras de seguridad. Es un barrio, es un lugar bonito. Usted viene aquí, lo atienden bien, lo atiende la gente que sabe, la gente que conoce. Se encuentra con equipo de última tecnología, porque es que el banco este de enderezado con sistema de medición no lo tiene todo el mundo, Giovanni. Sí, esa es una de las ventajas que tenemos nosotros. Como dije al principio, un taller que es pequeño a razón de otros megatalleres, ¿verdad?, de este país, y que la mano de obra tratamos la mano de obra de este país goza de un buen privilegio a nivel latinoamericano. Cuidado y no, estamos ahí entre los primeros lugares, y con eso le quiero decir que todos los talleres buscamos la excelencia, buscamos ser mejor que el grande y todo el asunto, ¿me entiende? Sí. Entonces, don Alex, nosotros siempre buscamos la excelencia. Excelente. Vamos a irnos con otro material y ya regresamos con más aquí en Detente y Acelera. Saludos a los compañeros que se encuentran en el estudio. Bienvenido a su casa, Óptica Nueva Visión. Recordarles que Óptica Nueva Visión está situada
en Cartago, de la esquina suroeste del Hospital Max Peralta, 50 metros al norte. También contamos con un horario de atención que es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua. Los sábados es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Nuestro número telefónico es el 2553-1896. Contamos también con un correo electrónico que es novavision@hotmail.com. También nuestra página de Facebook. Nuestra página de Facebook es Óptica Novavisión Costa Rica. Por favor, ingresen a Facebook, a nuestra página, denle like y así sabrán todos los días sobre tips, consejos, cuando viene nuestra nueva colección, aros, lentes, novedades y promociones que ustedes pueden aprovechar y para que vean el excelente servicio que Óptica Novavisión les puede brindar. Hoy quiero hablar de algo muy importante sobre la limpieza en los lentes de contacto. Tengo muchos pacientes que vienen y a veces pues el mantenimiento de esos lentes de contacto no es como lo más adecuado. Así que vamos a hablar un poquito sobre mantenimiento de lentes de contacto. En teoría, nosotros usamos o existen dos tipos de lentes de contacto en material, suaves y duros, por decirlo de alguna forma. Para lente suave, el líquido es muy diferente para lente duro. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir muy bien el lente que están utilizando. A saber, el lente que están utilizando, por ende, tiene que ser así el líquido. Entonces, para lentes blandos, ya sabemos que se ocupa un lente muy diferente que para lentes rígidos o duros o gas permeables, como normalmente se le conocen. Siempre es muy importante observar en la caja que usted vaya a utilizar que diga que sea lente blando o lente rígido. Número uno. Número dos. Para lentes blandos, normalmente se usan soluciones que tienden a ser como un tipo 2x1. Es decir, que se limpia, desenjuaga, humecta y se pone de una vez. Para los lentes que son rígidos o duros, se usan dos tipos de líquidos, un champú y un acondicionador, casi siempre por separado. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que uno, tiene que saber muy bien, como repito, el tipo de líquido, y dos, cuando ya sepamos eso, también es muy importante para el mantenimiento e higiene a nivel ocular, que uno tiene que limpiar los lentes de contacto antes de ponérselos, como antes de guardarlos. ¿Ok? Para aquellos pacientes que usan lente de contacto blando, suave, siempre tienen que guardar con líquido en el lente dentro del estuche. Recomiendo que ese líquido que está dentro del estuche, estarlo cambiando por lo menos cada 2 días. Botamos ese líquido y echemos uno nuevo. También recomiendo los estuches. Los estuches, si es bueno, estarlos cambiando mínimo una vez al mes. Ya sea que el mismo líquido te puede proporcionar el estuche o aquellas personas, principalmente las damas, buscan algo más coqueto, algo más bonito, como estos estuchitos de acá, que pueden observar que vienen bastante bonitos y también muy seguros. ¿Por qué? Porque una de las ventajas que tienen esos estuches es que vienen de prensa, como pueden observar acá, y vienen con silicón aquí. Entonces, a veces pasa que el paciente dice, mira, los puse, los andaba en mi canguro, las mujeres en el bolso, algún tipo de bulto, y se regó líquido, el lente se me secó, se me echó a perder. ¿Por qué? Porque a veces el estuche no lo tapa bien. Este tiene la ventaja que tiene silicón alrededor, entonces eso hace que se mantenga el líquido adentro del estuche y por ende pues alargar un poquito más lo que es la vida del lente de contacto. También algo muy muy importante que tenemos que hacer, aparte del mantenimiento, es saber que los lentes de contacto tienen una fecha de expiración. Tenemos que entender eso. Si su lente mensual es de un mes, no podemos prolongar más ese tiempo de vida. Si su lente es trimestral, semestral o anual, tenemos que entender que eso tiene un tiempo de expiración. Si queremos tener una buena salud ocular, tenemos que seguir los requisitos o reglamentos del lente que le estamos proporcionando a ustedes. Así que es muy importante que sigan esas indicaciones, lavarse las manos antes de ponerse los lentes, lavarse las manos antes de quitarse los lentes, sin ponerle champú o acondicionador. A veces la gente llega y lo chupa y luego se lo pone en el ojo. Yo con la mano sucia no me lavo la mano, no me quito los lentes. No, yo los lentes les
estiro un poquito más lo que es la vida de uso. No, mira, yo no sé qué lente uso en la misma graduación hace 2-3 años. Todo eso tenemos que sacarlo de lado, porque usted puede estar perjudicando su salud visual por una mala manipulación o tal vez un poquito de falta de control, ¿verdad?, sobre su defecto refractivo. Entonces, seguir todas esas recomendaciones es muy importante. Cómo hacerse el examen mínimo una vez cada año. Saber que todos los pacientes que usan lentes de contacto, mínimo una vez cada año, y lo ideal, control cada 6 meses. Así que llámenos, porque en Óptica Nueva Visión somos especialistas en lentes de contacto. Aquí su servidor cuenta con lo último en tecnología a nivel mundial en lentes de contacto. Yo manejo 10 tipos diferentes de lentes de contacto, no marcas, sino lentes para diferentes tipos de casos, 10 diseños diferentes con sus diferentes materiales, con diferentes tamaños, para diferentes necesidades. Así que aquí en Óptica Nueva Visión contamos con lo último en tecnología para brindarle un servicio de calidad a nivel visual. Así que llámenos al 2553-1896. Óptica Nueva Visión, el placer de ver mejor. Are you ready? Boutique Automotriz Ulloa, ubicado contiguo a la Princesa Marina en Curridabat. Todos los servicios en impresión digital, calcomanías personalizadas. Impresión en camisetas, banners y más. Contamos con lo último en tecnología, con equipo de corte láser para la fabricación de llaveros, marcos de placas, emblemas para todas las marcas de vehículos. Somos líderes en sistemas de audio, video y seguridad. Ubicado en el corazón de Cartago y sirviendo a todo el país, se encuentra Óptica Nueva Visión, ofreciendo los servicios generales en optometría, con exámenes de la vista por computadora para niños y adultos. Contamos con amplia variedad en lentes para sol, aros importados de pasta, titanio y metal de las más prestigiosas marcas. Además, lo último a nivel mundial en tecnología en lentes de contacto. El doctor Esteban Sin, con su amplia experiencia, le brinda la solución a sus problemas de la vista. Disfrute del placer de ver mejor en Óptica Nueva Visión. Bien, y ya para cierre, de verdad, luego de un día espectacular que compartiéramos aquí con nuestros amigos de esta gran empresa como es Alineado Automotriz, Quirós, Giovanni, agradecerte a vos, agradecerle a tu hijo el habernos permitido venir acá y llevar a cabo este proyecto televisivo tan especial, tan espectacular, donde conocimos el banco de trabajo de... Banco de medición con sistema de medición. Banco enderezado. De enderezado con sistema de medición. Así es como se llama. La parte de lo que es el alineado, la parte de, bueno, en fin, todo lo que vimos. Que sepa la gente que aquí pueden venir y buscar todo lo que es en el tema de carrocería, ya sea si usted quiere cambiar un parabrisas, aquí se lo hacen. Si usted tiene problemas con el cierre central de su vehículo y la parte de carrocería, se viene para acá. Número telefónico y dirección, Giovanni. Don Alex, sí, al 2225-0405. Y la dirección de los tribunales de justicia en Goicochea, 300 Oeste, 100 Norte, entrada Calle Blancos y 200 Oeste. Don Diego, ¿algo más que agregar? No, ojalá que les haya gustado el programa. Ya saben que estamos para servirle.
y esperándolos que vengan por aquí, se acerquen para que nos hagan sus consultas y trabajemos para ustedes. ¿El horario de trabajo tal vez es importante? Sí, de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12:30. Don Giovanni. Don Alex, dos cositas. Primero, el día de mañana, el convivio, que recordarles que vamos a estar a las 10 de la mañana frente a Burger King en el Parque La Paz. Y en un próximo, ojalá los tengamos aquí, en un próximo programa, vamos a enseñar ya realmente cómo es que se jala un vehículo, cómo es que se endereza un vehículo ya con esta herramienta tan de primera tecnología. Ya lo saben. Así que entonces, muy atentos en los próximos programas, ya que vamos a poder llevar este tipo de trabajo, de información. Realmente es interesantísimo aprender todo este conocimiento, todo esto que compartimos hoy, lo hacemos con una sola idea, que usted se informe, que usted conozca realmente qué es lo que está pasando, cómo se hace, qué equipos hay. Bueno, conocimos algunos equipos, algunas herramientas, el famosísimo Pato, una pieza importantísima en un taller de enderezado y pintura, pero que, pues bueno, como todo, como buenos ticos, decimos, lo ocupamos para muchas otras cosas, creemos que los trabajos son muy sencillos y ya nos dimos cuenta que definitivamente para poder solucionar un problema es importante tener un banco de este tipo para poder hacerlo al lado. Giovanni. Lo del Pato, bueno, insistimos en que Alex se pusiera los guantes, unos guantes para de seguridad, pero él no nos hizo caso. No, yo pensé que era sencillito, pero bueno, en fin, así pasa. Esto fue Detente y Acelera, de verdad agradecidísimos con la familia Gómez, la gente de Canal 42, todos nuestros compañeros, con ustedes, amigos televidentes que nos acompañaron durante estas dos horas de programa. De verdad, gracias. Gracias a todos nuestros patrocinadores quienes hacen posible que este proyecto televisivo llegue hasta sus hogares. Y no me queda más que agradecerle al Señor por esta gran oportunidad. El Señor bendiga sus hogares. Nos vemos la próxima semana con muchísimo más del maravilloso mundo de la mecánica automotriz aquí en Extra TV, Canal 42, el canal del pueblo, y su programa Detente y Acelera.